egunon danai. Good morning to you. Eskerrik asko lelene diputazioai, ba, aukera gumatea dien. Eta ni, bueno, laburki, intentako edo, apisket ormolan desarroiue nola joan dan, ba, azkenengo, bueno, azkenengo bere historian zehar, bale? Presentazioare erdera zingo dedo, ba, bueno, uste danentzako erraxo dalako, bale? Perdón, a ver, vale. Os voy a explicar brevemente lo que es Ormola. Para, se fundó en el año 1975. Ahora estamos en Azpeitia, porque bueno, se fundó en Azcoitia, con lo que nos ha acarreado eso. Pero bueno, todavía no me han pegado. Nos dedicamos a hacer moldes para inyección de aluminio y de zamac y de plástico, ¿vale? Los sectores a los que trabajamos son automoción y alumbrado, principalmente. Y somos 40 personas que, trabajadoras, de las que 34 son socias. Y todo el capital ahora mismo está en manos de personas trabajadoras. Entonces, bueno, no os voy a explicar mucho lo que es un molde, porque creo que a la gente no, bueno, al final del sector sí, pero a los demás no. Entonces, de forma sencilla, un molde más o menos algo complejo de acero, de la que realizamos nosotros el diseño y su fabricación, sacamos que serían estas piezas son piezas de retrovisores de coches o, por ejemplo, una farola para el alumbrado exterior. Y esas piezas van montadas en coches sin farolas. Más o menos es eso, es como un flan, ¿vale? Para hacer miles o millones de flanes. Pues ahora me voy a centrar más en lo que es un poco la evolución de la empresa referente a la participación o cómo ha sido todo, ¿vale? Entonces, la he dividido en tres fases. Sería la primera fase, que antes me he dado cuenta, empieza cuando yo ni había nacido, mis padres ni se habían casado, y la he llamado del 75 al 2003, es inicio y crecimiento. Del 2000 al 2009, cuando más o menos había terminado yo los estudios, estancación y crisis. Y del 2017, o sea, del 2010 hasta ahora, que sería participación y crecimiento. Como veréis, bueno, siempre ha sido participada, pero la participación ha sido cambiando, evolucionando, desarrollándose, según hayan pasado los años. Entonces, en el 75, seis trabajadores crearon un taller, ¿vale? Y el 83 se constituye como SAL, Sociedad Anónima Laboral. Se constituyó entonces porque la ley creo que salió de las laborales ese año, y me imagino que el abogado de turno, el asesor de turno, pues bueno, hizo los papeles y terminamos casi sin querer. Y bueno, durante ese proceso, que son varios años, la empresa se va creciendo. Entonces, cuando sale uno, aproximadamente igual entraron siete, porque salieron muy pocas personas. Y entonces teníamos una estructura piramidal donde, si cada persona ponía un pequeño montante de los que entraban, pues bueno, el que salía era sencillo, ¿vale? Más o menos cobraba. ¿Vale? Entonces, llegó luego la segunda fase sería el 2003 al 2009. Entonces, hay 30 personas y ya no hay más crecimiento. Entonces, el que quiere salir, claro, quiere cobrar un poco como cobran los anteriores. Pero quien entra, igual solo entra uno. Entonces, digamos, la estructura piramidal, que tanto funciona en otro tipo de cosas que, bueno, son bastante dudosas, pero aquí ya no funciona. Y decía, joder, pero si este ha cobrado tanto. Decía, sí, pero es que, claro, porque se lo cobraban siete. Entonces, el 2009 se ve que el 60% de la propiedad se va a quedar en antiguos trabajadores que ya no están. Se han jubilado, se han ido, etcétera, etcétera. Entonces, la crisis en nuestro sector era enorme, igual que bueno, en todos los sectores que hemos visto. Entonces, el futuro era extremadamente incierto. Las apuestas, digamos, estaban para que la empresa iba a cerrar. El 2009 era bastante complejo. Entonces, bueno, ya pasamos a lo que es la última fase, la que es, digamos, la fase actual. Entonces, mediante la gran ayuda de ASLE, que bueno, está representada aquí, llegamos a un acuerdo donde el 100% del capital siempre está en manos de trabajadores. Entonces, el que sale vende y los que no nos quedamos, pues vamos comprando.
y con la empresa siempre de árbitro. Hicimos un contrato de sociedad, un contrato privado, donde nos adherimos todos. Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda en eso? Pues vimos mucho, o hemos visto mucho, que la implicación de las personas es mayor. Al final, digamos, trabajamos para nosotros. Y bueno, a pesar de años muy de gran crisis, donde nos hemos encontrado con 7 concursos de acreedores de diferentes clientes, etcétera, etcétera, han sido los mejores años de Ormola. Y por eso, bueno, quería enseñarlo un poco con unas pequeñas imágenes, para que sea algo gráfico. Entonces, el 2010, que no es hace mucho, Ormola era esto, lo que está en verde, ese bajo, y aunque no se ve nada, pues bueno, ahí sería el taller de lo que estamos. Y a día de hoy hemos cuatriplicado lo que son nuestras instalaciones. Es una empresa mucho más moderna. El trabajo en equipo es mucho mayor, los espacios en el trabajo van mejor y, digamos, ahora somos dueños de nuestro destino. Y más o menos quería enseñaros un poco de dónde venimos a dónde hemos podido llegar. Y bueno, a partir de ahí, pues, es que recasco.